Bien, en esta oportunidad estamos presentando al nuevo Moto C, un equipo que, como te contaba, con el Moto C Plus viene también a ocupar un segmento que hoy Moto no está ocupando, ¿sí? Que es un segmento muy importante. Ofrece hoy una muy buena relación precio-calidad en el mercado, la resistencia que ya conocemos de Motorola, una muy buena pantalla de 5 pulgadas. Por otro lado, la última versión de Android, un diferencial que no existe en este segmento de producto. Es hoy prácticamente el único producto en su segmento que tiene Android Nougat, Android 7.0. Hablamos de una versión customizada que es mucho más liviana y mucho más ágil. El equipo viene con un diferencial también que es muy bueno y que el cliente busca en este segmento de producto, que es el Selfie Flash, con una cámara trasera de 5 megapíxeles y una selfie de 2 megapíxeles con Selfie Flash. Batería para todo el día y 8 GB de almacenamiento interno, dejando disponibles para el cliente prácticamente 4. Con la posibilidad de expandir y encriptar la memoria hasta 32 GB. Así que, ¿tamaño de la pantalla? Es una pantalla de 5 pulgadas. Perfecto. ¿Y qué diferencias hay entre el Moto C Plus y el Moto C? Hay 5 diferencias. La calidad de la pantalla, en el caso del Moto C operamos con una pantalla HD. Por otro lado, la velocidad del procesador. El procesador del Moto C Plus es de 0,2 GHz más rápido. La memoria, en el caso del Moto C Plus, ya viene con 16 GB de almacenamiento interno. Por otro lado, la batería. El Moto C Plus viene con 4.000 mAh, con prácticamente 30 horas de batería. Y después, otra de las diferencias que encontrás entre estos dos productos es la cámara trasera. El Moto C viene con una cámara trasera de 5 megapíxeles y el C Plus con una cámara trasera de 8 megapíxeles. ¿Alguna otra ventaja, a pesar del precio bajo que tiene? Que es Motorola, claro, y que te ofrece la resistencia que el cliente ya conoce de la marca. Buenísimo, muchísimas gracias. No, gracias a vos.